Las letras son los ladrillos con los que construimos palabras y frases que, cuando se convierten en acciones, cambian el mundo. Letras como ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, edifican sociedades más justas para la humanidad. Con la primera letra, la A, escribimos alimentos y agua, elementos primordiales que dan a la persona salud y dignidad. Por eso, persona también se escribe con A. ¿Y tú? ¿Cómo puedes contribuir a crear un mundo equitativo y mejorar el acceso a los alimentos y al agua? No tener una alimentación adecuada ni acceso al agua potable afecta a la salud de las personas. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? ¿Cuál es tu visión de los ODS? ¿Qué cambios debemos realizar en nuestro estilo de vida para construir un mundo con menos desigualdades? Graba un vídeo de un minuto que visibilice nuestro compromiso con la consecución de los ODS, mostrando ejemplos de cómo gestionar de manera sostenible los alimentos y el agua. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Hola, buenas. En este informativo os traemos una noticia impresionante. Se han cambiado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Alimentación y el Agua. Os pasamos con el informativo en 3, 2, 1... ¿Buscáis problemas? No, escuchad nuestras soluciones. Para salvar al mundo no hay que ser glotón. Ni tampoco derrochón. ¿Cómo vais a ayudar con este problemón? Fruta, verdura y mucha lechuga. Y pescado mogollón. 2 litros de agua al día son los que te alegran la vida. Edu, ¿tú te duchas? Día sí, día también, y ahorrando 100%. 5 comidas al día, eso que todo el mundo desearía. Más agua conservamos, más animales salvamos. ¿Y tú qué comes? Todo de la huerta, lechugas, tomates y champiñones. Somos lo que comemos, somos lo que bebemos. Actúa ahora y ayuda al planeta, o no llegaremos a la meta. ¡Cante! Nos habéis ayudado a cambiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Muchas gracias! Pues ya sabes, comparte y danos like. El Fondo Santander Responsabilidad Solidario colabora con ONGs en proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables. Iniciativas ligadas a la economía social, el medio ambiente, la salud, la igualdad y la cooperación internacional centran nuestras inversiones solidarias y sostenibles. Además, contribuimos de forma activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde su lanzamiento en 2013, se han donado más de 18 millones de euros. Solo en 2020, se abordaron con Manos Unidas, Cáritas y Confer medio centenar de proyectos destinados de forma directa a más de 13.500 personas, y más de 500 accedieron al mercado laboral. En este año tan complicado para todos, donamos 1,4 millones de euros a Manos Unidas, Confer y Cáritas. Manos Unidas, comprometidos en la lucha contra el hambre y la pobreza,
ha desarrollado con nosotros en 2020 proyectos de cooperación para el desarrollo en educación, agricultura, formación laboral, salud y empoderamiento de la mujer en India y África. El efecto dominó se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que a su vez causa otro similar y así sucesivamente, imitando la caída de piezas de dominó. 2:30. Tú y tus 3 hermanos vais a comer a casa y os encontráis que tenéis judías verdes y lubina. A ninguno os gustan y al no estar vuestros padres, tu hermano propone tirar la comida y pedir una hamburguesa. Tus otros hermanos están de acuerdo y tú también. Lavando los platos, tu hermano deja el grifo abierto. Ya la cerrará, piensas. Retrocedamos. 2:30. Se vuelve a dar la misma situación, pero esta vez decides frenar el despilfarro. Dices a tus hermanos que tienen que estar agradecidos por tener comida en la mesa. Se dan cuenta de que tienes razón. Cuando vais a lavar los platos, cierras el grifo para enjabonarlos y enseñas a tus hermanos a hacerlo siempre. Está en nuestras manos frenar el efecto dominó del despilfarro, para que poco a poco nuestra sociedad termine con sus hábitos derrochadores.